Un momento. Los invitados no pueden acceder al mezanino. Quería ver esta fiesta desde una nueva perspectiva. Eso no es posible. Disfruta del evento. Sigue avanzando. No hay que preocuparse por la seguridad, señor. Está cubierto. Jensen, ¿cómo vas? No hay suerte. Uno de ellos debe tener la tarjeta. Regístralos bien. Deberías estar muerto, Adam Jensen. En lugar de ello, apareces acompañado. Me obligas a adaptarme a la situación. Pero esta noche, por tu culpa, cientos de hombres, niños y mujeres deben ser sacrificados. Por tu intromisión, tuve que colocar explosivos en las torres residenciales por el camino. Puedo enviar la señal de detonación en cualquier momento. Pero si vienes a la sala de exhibición ahora mismo, quizá no necesite hacerlo. Talos Rocker era un hombre paciente, hermano. ¡Pero yo no lo soy! Ven a verme. Ya. MacReady. Las bombas. Sí, lo sé. No sé si los encontraré a tiempo, pero estoy en eso. ¡Maldita sea! Ah!
roja! ¡Unidad roja! Miller está muy mal. Ayúdame, estoy en el catering. Jensen, Dios. No intentes moverte, Jim. Pronto llegará la ayuda. No hay tiempo. Me forzaron a beber. Ya es tarde para mí. Al menos tienes tiempo para salvar a los otros. Las máscaras doradas han envenenado el champán. Y lo han enviado a las salas de reuniones, pasado el salón de recepciones. Intenté detenerlos, pero acabé aquí. Jim, lo siento, yo... No, no es culpa tuya. ¿Entiendes? Eres un buen agente. Espera. Ahorra fuerzas. No, escucha. Eso no es lo que quería decir. Lo que digo es que eres un buen hombre, Adam. Incluso cuando lo dudaba, siempre lo supe. MacReady, si puedes oírme, Miller está muerto. MacReady, ¿me copias? Recibido. Prométeme que atraparemos a ese cabrón, Jensen. Cueste lo que cueste.
negativo. Lanza.
Adam, soy yo. Esa agenda de bolsillo de Hong Kong se ha encendido hace unos segundos. El tiempo justo para enviar un mensaje. ¿Lo interceptaste? Sí, pero es muy críptico. Parece reunión en marcha, proceder con entrega, llave 2202. Mientras consideramos la importancia de este momento a nivel nacional, global, humanitario. Que no beba nadie. El champán está envenenado. Pero lo mandé cambiar. Es un cuvé de prestige. Tus invitados y tú tienen que salir del Apex Center ahora, Brown. Slater ha muerto y Tarbos corre peligro. Vienen a detenerte. ¿Puedes llevar a todos al helipuerto? Sí, sí, claro. Mi equipo de seguridad nos escoltará, pero... ¿qué pasa con los demás asistentes? Me temo que ya se han producido muertes, Brown. Pero voy a perseguir a los responsables. Entonces tienes que trepar muy alto. MacReady, llegué hasta Brown. Está avisado de lo del champán. Su equipo de seguridad lo pondrá a salvo junto a sus invitados. Estupendo. Entonces el cabrón de Marchenko no mentía. Las torres residenciales están llenas de explosivos. Si emplea el detonador remoto... Me dirijo a la sala de exhibiciones para detenerlo. Haz que tu equipo comience a diseminar esas bombas. Con algo de suerte, saldremos de esta. ¿Suerte? Los dos vamos a necesitar una montaña de eso, socio. Te veré en el otro lado. Estás tardando mucho en llegar, hermano. Prefiero no causar más muertes de las necesarias. Pero como buen soldado que soy, cumpliré con mi deber. Si no me detienes, ¡el tiempo se acaba! Marcado, se oye ahí, creando recibido. Tomando posición. ¿Por qué no viniste? ¿Tan grande es tu fe, lo hipotético? Parece que no. Elegiste correctamente, hermano. ¿Por qué deben morir tantos de forma estrepitosa? Cuando puede enviarse un mensaje más sutil. Para lograr mi objetivo, me bastará con que mueran Brown y sus invitados.
tú, por supuesto. ¡Ahora da la cara! Acabaré contigo, Víctor. Ni temo a la muerte, ni la persigo, hermano. Pero para algunos dicen, es un alivio. Esta noche, uno de los dos sabrá si es cierto